completamente segura que fue Mabel quien mandó matar a Pilar. Anoche murió Paloma. Si no fuera por mi culpa, seguiría viva. Fui yo la que la escogí para que fuera la esposa perfecta, ¿no? Tony, me encontraron. Malas noticias. No, si ya te reconoció, quiérate la... Tony, creo que me encontraron. ¿De qué hablas? Creo que vi a Dalvio, uno de los socios de Aurelio. Chicos, preparados. Dalvio, éntrale con todo, cabrón. Si se pela esta vieja otra vez, nos va a costar un chico encontrarla de nuevo. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Tienes que quebrarte la cabeza. Dalvio, bueno. Madre mía. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Roto? Muy jodida la cosa, Inge. Son demasiados hombres y no tenemos plan de fuga. Ni hablar. Vámonos. Ya estamos en la fiesta, Inge. Así que vamos a divertirnos. Vamos, prima. No, esquí. Esquíne. Bien, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tony, sácame de aquí. No me quiero morir con... La esperanza, mi gente, va a acabar con ellos, ¿ok? Quédate agachada. ¿Y entonces qué, flaquita? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ah, pues la verdad no sé, ¿oíste? Yo me voy para Marsella a resolver unos asuntos. De ahí después me voy pues para Madrid a ver cómo va el asunto de las esmeraldas y después... derechito para Colombia. ¿Y qué? ¿Y en todo ese itinerario yo no figuro por ningún lado? Pues yo no creo, ¿oíste? A menos que tengas algo distinto para ofrecerme, pero es que como tu agenda es tan distinta a la mía, pues... ¿Cómo ni para qué insistir? A ver, escúchame un momentico, mi amor. Pero es que tú a veces haces muchas cosas y no dices absolutamente nada. ¿Ah? ¿Yo te digo algo? No. Ah, pero es que así es como tenés que mantenerte. Calladito. Chao, mi amor. ¿Qué? ¿El besito qué? Ve, Ahmete. Pues, mijo. Ahmed, esa vaina. ¿Cómo le va? Bien. Vea, yo no quiero ser chismoso ni que tampoco suene, pues, a... No sé por qué no se fue para México con su patrona. La verdad me dejó encargado de unos negocios acá. Ah. ¿Necesita algo más, señor? No, pues solamente quería saber cuántos pares son tres moscas. ¿No sabe? Ah, deje así. Permiso. Tranquilo, mijo. Qué ching... su madre la muerte, pero a mí no me va a llevar. Si algo aborrezco, me cago, molesto, es que la gente me traicione. Y la esperanza, pues me la aplico, supo cómo la cago. ¿Y por eso estás así de ardido? Porque no pudiste casarla tú mismo, ¿no? Lo que necesito es levantar contigo todo lo que este pinche vieja me tumbó, todos mis negocios. Y quebrármela, pues. ¿Qué piensas? ¿Que soy el hijo de la chica? Porque si es eso, si lo soy, ¿qué? A mí no me arrepiento. Para que me vayas conociendo y no te lleves sorpresitas. Pues no, no estoy pensando en ti. Estoy pensando en la suerte de tus mujeres. A Jimena, la madre de tus hijos, la mataron. Y a la Mónica casi te la echas. Y así es de que ni la muerte la quiso. Pero la Emiliana, bien que la aceptó la calaca. Y ahora vas tras la venezolana. Esperanza se llama, ¿no? Ey, Esperanza.
Como que no creo que sea un buen negocio esto de estar contigo. ¿Quién sabe qué me pase? Siempre que sea de derecha la relación entre un hombre y una mujer, es el mejor de los negocios del mundo. ¿Quieres que te lo demuestre? Sí. ¿No quieres que te enseñe por qué me dicen el Señor de los Cielos? A ver. La vieja. ¡Chin! ¡Madre! ¿Y no sería mejor llevarlo a un hospital, doctor, o qué? No se preocupe. Le harían lo mismo que acabo de hacer, que es compensarla, estabilizarla. Mire, es muy común en esta enfermedad que los malestares desaparezcan por un tiempo y regresen arbitrariamente. Aunque me gustaría hacerle un estudio de médula para corroborar que efectivamente... A ver, ¿cómo está eso de corroborar? ¿Estás seguro de lo que le está pasando o no? Tiene esclerosis múltiple, mi mamá. ¿Se va a morir sí o no, madre? Bueno, joven, disculpe. Todos en un momento nos vamos a morir. ¿Y esa respuesta qué, madre? Muy brillante su respuesta, ¿no? Sabe perfectamente de lo que estoy hablando, doctor. ¿Qué se hace? Sí. Se trata de esclerosis múltiple y todavía no hay cura para esa enfermedad. Se puede controlar, aunque hay que tomar en cuenta que todos los metabolismos son distintos. Pero no se debe mezclar el medicamento con el alcohol. La actitud del paciente es determinante para la calidad de vida que lleve. Perdón, pero... me esperaba muchísimo más de ti que un simple copy-paste de toda la información que hay sobre este tema en la red. Y ya me disculpas porque tengo que contestar la llamada. ¿Bueno? ¿Pudiste averiguar qué pasó? Pues no. Y me quedé muy preocupada porque pues escuché todo lo que estaba pasando con la mamá de Ismael. Como te dije, pues se puso mal, pero hasta ahora no he podido volver a hablar con él. Oye, te estoy sintiendo muy interesada en Ismael, no que solo un gustito. ¿Qué? Te tengo que recordar que estás casada. Lo tengo clarísimo, Aralys, pero... ay, pero es que no puedo dejar de pensar en él y ahora estoy mal porque sé que él está mal y todavía ni siquiera termino de entender lo que está pasando con su mamá. No sé. Amiga, a mí no me tienes que dar ninguna explicación. Si yo estoy igual, no he podido dejar de pensar en Paul. Ese greñas. Oye, te marco después, es que estoy aquí en medio de... estoy trabajando. Sí, ya sé. Yo conozco el lenguaje universal ese que todo el mundo puede hablar, ya sabes. Como los besos.
pasó algo. Te sentiste en peligro. ¿Fue eso? ¿O el tipo con el que andabas sospechó o te amenazó? ¡Por Dios, dime algo! ¡No! El tipo con el que salí no es un matón. Por el contrario, es... es un freak de las computadoras. Seguramente mi amiga se equivocó. No tiene nada que ver con los Casillas. Perdóname, Juan Carlos, pero yo no creo que pueda... que pueda volver a poner esto. Que pueda intentar. No. Pero... hasta aquí. Hasta este punto llegamos. Y de aquí empieza un movimiento de regreso. Este es todo el recorrido de Aredes. La pobre estaba aterrada. Y con razón. Yo sabía que iba a terminar no haciendo nada. Con esa energía, Pina, con esa actitud tan positiva, tan optimista, vamos a llegar bien lejos. Ahora resulta que es mi culpa. No, disculpa, no. No es tu culpa. Tienes razón. Se asustó, eso es todo. Eso es. Ese debe ser Salazar. ¿Salazar? ¿No recuerdas que llamó anoche y quedamos en vernos aquí hoy a esta hora? Buenos días. ¿Qué tal? Espero no llegar en un mal momento. No, para nada, todo lo contrario. Esta fue la hora convenida. ¿Qué coño ha pasado? Os pago para que estéis atentos. Quiero respuestas, ¿me oyes? Quiero las cabezas de esos hijos de tatuados. Tony, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Espérame, déjame pensar, ¿ok? Por ahora te vienes conmigo a México. Aquí no podemos volver. No, ¡México! ¡No, no! Tony, es el peor lugar en el mundo donde me puedo esconder. Es territorio de Aurelio. Pero, yo no quiero que te calmes, ¿ok? Que confíes en mí. Déjame ayudarte. Él no sabe que vamos para allá. Yo sé lo que me hago. Y nos llegó la suerte, prima. O sea, así. Que no nos agarren vivos, loco. No, aguanta. ¡Yo lo saco de aquí! ¡Aguante! Ya ves lo que pasa cuando no se pelean las cosas, cabrón. Después me das en la madre si quieres, loco. Ahorita necesitamos un doctor para la prima, en chico. ¿Estás loco? ¡Oscuro! ¡Ayúdame, loco! ¡Aguanta, aguanta! ¡Roto! ¡Retirada! Veo que te tomaste tu tiempo para conseguirme unas flores a pesar del lugar. Pues nunca había estado tan entusiasmado con una visita en mi vida. Déjame terminar de llegar. Está bien. ¿Por qué no me terminas de enseñar todo y... y me empiezas a convencer para quedarme? ¿Y eso? ¿Pasó algo? Pasaron muchas cosas, Javier. Y van a seguir pasando más con el cambio de gobierno el año que viene. Me gustaría que empezáramos algo serio tú y yo. ¿Me apoyarías si te digo que me quiero venir para Colombia contigo? Dispara. ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? ¡Que no hay señor de los cielos para rato!